bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Aprende en Casa de la asignatura Geografía de primer grado de secundaria. Mi nombre es Ana Verónica Salazar García. ¡Espere, maestra! ¡Nadia! Creí que no nos acompañarías en esta sesión. Qué bueno que pudiste llegar. Tuve un par de inconvenientes, pero ya estoy aquí. Eso está excelente. ¿Qué te parece si te presentas y nos recuerdas las medidas de salud que nos recomiendan? ¡Claro que sí, maestra! Mi nombre es Nadia Jiménez y es un placer poder saludarles nuevamente. Recuerden que debemos seguir cuidándonos, lavándonos las manos con agua y jabón y usar el gel antibacterial y, en caso de ser necesario... Tranquila, Nadia. Ya no te presiones. Mejor cuéntanos qué fue lo que sucedió. ¡Ay, maestra! Bueno, para no hacer la historia muy larga, les platico que durante la noche se fue la luz en mi casa. Así que mi despertador no sonó a la hora que lo había programado. Y por si fuera poco, al salir de casa no encontraba transporte. Todo se complica mucho cuando esas cosas suceden. Tienes razón, Nadia. Este tipo de servicios son muy importantes para nosotros los seres humanos. Y cuando llegan a fallar, todo se complica. Pero debemos tener en cuenta que para acceder a los servicios se requiere un gran conjunto de cosas. De acuerdo, maestra. ¿Y cuál es ese gran conjunto de cosas? Muy bien. Recordemos que los servicios son una parte del sector terciario de la economía. Pero antes de continuar, quiero recordarles que deben anotar en su cuaderno la fecha y el título de la sesión, el cual es Los tipos de servicios y la globalización. También es importante que escriban aquello que consideren necesario para poder comprender y repasar el tema. Por eso les sugiero que tengan a la mano los siguientes materiales: cuaderno de notas, libro de texto y bolígrafos. Ahora sí, Nadia, hablemos acerca de los servicios. Como recordarás, los seres humanos llevamos a cabo diferentes actividades económicas que se clasifican en tres sectores. Uno de ellos es el sector terciario, y dentro de él están el comercio, el transporte y los servicios. Sí, claro. Recuerdo que el comercio es la actividad en la cual se intercambian, venden o compran productos. El transporte puede ser por tierra, mar o aire. Y los servicios pueden ser públicos, como la educación y la salud, o privados, como el turismo. Eso es correcto. Pero si analizamos un poco más, hay actividades que intentan satisfacer las necesidades de las personas, pero estas no nos brindan algo material o físico. Es decir, no generan algo que podamos tocar. ¿Podría ser como cuando vamos a que nos hagan un corte de cabello? Exacto. Existen muchas actividades en las que, en lugar de obtener un producto, lo que recibimos es un servicio. Los servicios nos ayudan a cubrir nuestras necesidades, tanto aquellas que son básicas como aquellas que no lo son. ¿Eso quiere decir que hay distintos tipos de servicio? Así es. Existen los servicios particulares o privados, como los bancarios, de reparación, de actividades deportivas, teatros, cines o algunos transportes, así como los que son brindados por profesionales como los abogados, meseros, estilistas, cocineros y muchos más. Eso es cierto, maestra. Por ejemplo, cuando voy al cine a ver una película, no recibo un producto físico, sino un servicio de entretenimiento. Por otra parte, están los servicios públicos, que son administrados por el gobierno, como el abasto de agua, la educación, la recolección de basura, el transporte público, el correo y los servicios de salud y de seguridad pública, como la policía y los bomberos. ¿Entonces los servicios públicos los regulan los gobiernos de los países? De alguna forma sí, Nadia. La mayoría de los servicios públicos son de vital importancia para la población, pero debemos recordar que somos muchas personas en el mundo y por ello es una gran labor hacer llegar los servicios públicos hasta nuestros hogares. Probablemente de ahí la falla que tuviste con la electricidad. Pero para que podamos entender mejor esto, ¿qué te parece si vemos y escuchamos el siguiente material audiovisual? ¡Claro que sí, maestra! ¡Adelante con el video! Hola, soy Eli.
En esta ocasión, te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la Nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Como pudimos observar, llevar el servicio eléctrico hasta nuestros hogares no es una actividad sencilla, pues se requiere del trabajo conjunto de muchas personas. No había pensado en lo complejo que puede ser llevar los servicios hasta nuestros hogares, maestra, pero tengo una duda. ¿Por qué algunos servicios son públicos y otros privados? La razón principal es que la mayoría de los servicios que son privados son suntuarios, es decir, tienen la finalidad de brindarnos ciertas comodidades, pero podríamos prescindir de ellos. Por el contrario, los servicios públicos son básicos y están a cargo de los gobiernos porque tienen la finalidad de cubrir las necesidades indispensables para los seres humanos. Por ello, instituciones como la Organización de las Naciones Unidas han instado a los gobiernos de los países a que realicen estas actividades con la finalidad de cubrir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Eso quiere decir que los servicios públicos están relacionados con nuestros derechos? Así es. Por ejemplo, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación gratuita que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Por ello, los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurarse de que los servicios educativos que brinden sean de calidad, adecuados y suficientes para todos sus habitantes. Creo que ya estoy entendiendo, maestra. De hecho, vi un video de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, que habla acerca de esto. ¿Podemos compartirlo con las y los alumnos que nos acompañan desde casa? Claro que sí, Nadia. Adelante. Como personas, todos y todas tenemos una serie de derechos que deben ser garantizados por los estados. Estos son los derechos humanos y buscan ofrecernos condiciones que nos permitan realizarnos y vivir con dignidad. La educación es uno de ellos y resulta clave para el desarrollo de los otros derechos. Por eso es tan importante que esta cuente con ciertas características esenciales. Debe haber suficientes centros educativos funcionales para cubrir las necesidades de la totalidad de la población. Los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y adaptarse a los cambios de la sociedad. Finalmente, no se puede prohibir el acceso a la educación bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, aunque la educación está considerada un derecho de todas las personas, esto no es una realidad. En el mundo, más de 100 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen la oportunidad de asistir a un centro educativo. Uno de cada cuatro de ellos vive en una zona de guerra.
Por cada 5 personas menores de edad de familias ricas que terminan la escuela, solo uno que vive en pobreza puede hacerlo. En América Latina y el Caribe hay 2.5 millones de niños y niñas sin escolarizar. Además, al menos 33 millones de personas no cuentan con las competencias educativas básicas. 55% de ellas son mujeres. Existen una serie de barreras que impiden que todas las personas puedan disfrutar de su derecho a la educación. Una de ellas es la discriminación, exclusión o preferencia por etnia, condición económica, sexo, religión, edad, orientación sexual, discapacidad o nacionalidad. Otras se presentan debido a las condiciones sociales, políticas o económicas que atraviesan los países. Y finalmente, pueden darse problemas de acceso, distancia o infraestructura que limitan la asistencia a los centros educativos. Eliminar esas barreras debe ser una prioridad para todos los países. Por esta razón, los estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación. Respetar significa no tomar medidas que estorben o impidan el disfrute de este derecho. Al proteger, se aseguran que otros no interfieran en el ejercicio del derecho a la educación. Y finalmente, deben garantizar que el derecho cuente con los rasgos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La UNESCO es la agencia encargada de ayudar a los estados para que cumplan con esta obligación. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas tienen derecho a la educación. En 1960, la UNESCO y sus estados miembros, a través de la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, determinaron que la discriminación constituye un atropello a este derecho y se comprometieron a eliminar o prevenir cualquier discriminación en el sector educativo. Entre el 2000 y el 2015, se implementó la iniciativa Educación para Todos, en la cual 164 países se comprometieron a dar educación básica de calidad a todos los niños, niñas, jóvenes y personas adultas. Ahora se han propuesto un nuevo reto. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pretende poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Entre los objetivos de esta agenda está el garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Si bien es cierto que garantizar el derecho a la educación es una tarea de los estados, la verdad es que todos y todas podemos colaborar al exigir su cumplimiento como portadores de este derecho y, en lo posible, promover su acceso para otras personas que nos rodean. Recordemos que la educación es la base para poder ejercer otros derechos, ya que contribuye a la realización personal, reduce las desigualdades sociales y económicas y promueve la igualdad y el respeto hacia los demás. Todo esto mientras ayuda a garantizar posibilidades de trabajo digno y fomenta la existencia de sociedades más pacíficas e igualitarias. Muy bien, Nadia. Como refiere el video, la educación es un derecho fundamental para la humanidad, aunque para brindar el servicio educativo se deben enfrentar muchos obstáculos. Por ello es importante que los gobiernos continúen esforzándose por cubrir todos estos servicios. Supongo que eso ha sido más difícil ahora con la emergencia sanitaria. Afortunadamente, hoy en día tenemos los medios de comunicación que han permitido que podamos seguir aprendiendo desde casa. Así es. Los medios de comunicación son muy importantes y también son parte de los servicios. Gracias a ellos, hoy podemos comunicarnos casi de forma instantánea desde diferentes partes del mundo. ¡Claro! Incluso podemos tener información de lugares lejanos y comunicarnos con personas que están en otros países a través de las redes sociales. Tienes razón. Los servicios de comunicación han avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Maestra, ¿es eso a lo que se le llama globalización? Bueno, la globalización es vista como un proceso histórico, geográfico y económico que implica la integración de las economías y las sociedades de la mayor parte del mundo.
lo que ha impactado no solo en el ámbito tecnológico, sino también en el ámbito político y cultural. Maestra, el tema de la globalización es muy interesante, porque he escuchado muchas cosas buenas sobre ella, pero también algunas no tan buenas. Esa es una buena observación. Hay que recordar que la globalización se da en un contexto económico basado en la propiedad privada y en la comercialización de bienes. Sus comienzos se remontan a la Revolución Industrial, en donde la producción en serie abrió la posibilidad de fabricar numerosos artículos en muy poco tiempo. Con el avance de la tecnología, este sistema se ha expandido en todo el mundo. De esta forma, surgieron grandes empresas que buscan comercializar sus productos en lugares diferentes. Sí, lo recuerdo. A dicho sistema se le denomina capitalismo y a esas empresas se les llama transnacionales. Porque si bien en un principio se establecen en un país, van creciendo hasta tener la capacidad de producir y vender sus productos en diferentes naciones. Así es. Muchas empresas han logrado exportar sus productos a casi todo el mundo. Un ejemplo de esto son los fabricantes de teléfonos celulares. Algunas estadísticas señalan que para el 2020 había más de 5 mil millones de teléfonos móviles en todo el mundo, lo que significa que, aunque la mayoría de las compañías que los fabrican se encuentran en Asia, han logrado que sus productos lleguen a casi todo el mundo. ¿Pensar que este objeto tan pequeño ha viajado miles de kilómetros? Pero eso no es todo. Cuando compramos un teléfono inteligente, solo conocemos el nombre de la empresa que lo vende. En algunos casos, su país de origen. Pero para su fabricación se requieren muchos componentes que en la mayoría de las ocasiones son elaborados en diferentes partes del mundo y son llevados hasta el lugar en donde son ensamblados y comercializados. Yo he escuchado que eso también pasa con los automóviles. Las piezas se fabrican en diferentes partes y al final las llevas a una ensambladora. Eso es correcto. Además, como saben, también se han creado tratados y acuerdos comerciales mediante los cuales se facilita el comercio exterior, es decir, entre los distintos países. Es impresionante cómo nuestro mundo está tan conectado en la actualidad. Creo que es fácil comprender la globalización. En cuanto a la economía, pues sabemos que muchas cosas de las que usamos en nuestro país están hechas en otras partes del mundo. Eso es fácil saberlo si revisamos las etiquetas de los productos. Así es, Nadia. Pero además de la economía, la globalización ha alcanzado otros aspectos de la vida. En lo cultural, por ejemplo, la gastronomía ha sufrido grandes cambios. Maestra, pero ¿por qué no nos da un ejemplo para comprender mejor la idea? Con gusto. Por ejemplo, en las ciudades antes, la mayoría de las personas comían en sus casas o en pequeños restaurantes que preparaban comida típica de la región. Pero en la actualidad pueden comer de todo, ya que existen grandes cadenas de alimentos que crecieron en sus países de origen para distribuirse después en muchos países más. Por eso, actualmente, podemos encontrar una gran variedad de comida originaria de otras partes del mundo, como las hamburguesas, la comida china, el pollo frito, entre muchos otros, en todas partes del mundo. Asimismo, cada vez son más las personas que cambian sus costumbres, tradiciones y creencias por otras que son ajenas a sus culturas. Bueno, pero en esta asignatura hemos estudiado la importancia de mantener nuestros rasgos culturales. Efectivamente. Como podemos apreciar, la globalización tiene tanto aspectos positivos como negativos. Entre sus ventajas se distingue que gracias a ella se difunden los avances médicos, sanitarios, científicos y tecnológicos, como la vacuna contra el COVID, y esto conlleva una mejor calidad de vida. También permite que la mayor parte de la población pueda conocer, defender y ejercer sus derechos humanos y sus libertades, además de que impulsa la economía de las empresas, lo cual beneficia a los trabajadores y a sus familias. Estas aportaciones son muy valiosas, maestra. Cabe añadir como parte de las desventajas la pérdida de la identidad cultural y el impacto negativo que sufren las pequeñas empresas y comunidades al tener que competir y negociar con las grandes empresas transnacionales. Eso es muy cierto, Nadia. Y no podemos dejar de lado que otra desventaja de la globalización es que favorece el consumismo.
el cual genera la sobreexplotación de los recursos naturales, dañando los ecosistemas. Es verdad, y tengo presente que por esta razón es que desde hace décadas los gobiernos de diferentes países han impulsado el desarrollo sustentable. Eso es muy importante. Además, es necesario que apoyemos a las economías locales para que de esta forma ayudemos a reducir las desigualdades económicas y sociales. Maestra, por otra parte, tengo entendido que existen servicios especializados que están en aumento. ¿Nos podría platicar sobre esto? Claro que sí. A este tipo de servicios también se les conoce como servicios profesionales e incluyen los servicios de informática, financieros y bancarios. Dentro de este tipo de servicios están las consultorías, asesorías, centros de publicidad y servicios culturales y recreativos, los cuales están cobrando un gran auge. Por cierto, este tipo de servicios también se ofertan como servicios para una sociedad del conocimiento. Maestra, ahora que lo comenta, tengo un tío que es ingeniero en sistemas. Trabaja para una compañía extranjera que vende servicios de asesoría para la creación y manejo de bases de datos para un mejor funcionamiento de otras empresas. Sus herramientas de trabajo son una computadora e internet. Exactamente. Los servicios profesionales de este tipo se basan en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¡Claro! Por ejemplo, con ellas se acortan las distancias, pues me ha platicado que sus compañeros de trabajo son de otros países, por ejemplo, de India y Estados Unidos de América, y sus clientes son empresas de diversos países del mundo. Como dato curioso, es preciso comentar que los países que destacan a nivel mundial por la comercialización de estos tipos de servicios son Japón y Alemania, ya que su aportación al Producto Interno Bruto, PIB, en este sector, es del 55%, mientras que el turismo y el transporte representan el 45%. Ahora que conocemos qué son los servicios, les invitamos a que realicen un tríptico en el que plasmen todos los servicios que conocen o que han utilizado alguna vez, considerando separarlos en públicos y privados. Busquen imágenes que los representen y péguenlas en su cuaderno, o bien pueden hacer dibujos. Para finalizar, concluimos que los servicios son un conjunto de actividades que tienen como finalidad satisfacer las necesidades básicas y suntuarias de la población. Existen servicios públicos y privados. Los servicios públicos se relacionan con la satisfacción de necesidades básicas como la educación, salud, vivienda y servicios a los que todas y todos tenemos derecho. Y los servicios privados están más relacionados con los servicios suntuarios, o que no son estrictamente básicos. Maestra, yo quiero compartir una frase que me parece muy relacionada con el tema. La dijo Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, y dice: para que la globalización sea positiva, ha de serlo para pobres y ricos por igual. Tiene que aportar el mismo grado de derechos que de riquezas. Tiene que suministrar el mismo grado de justicia y equidad social que de prosperidad económica y de buenas comunicaciones. A ustedes que están en casa, ¿qué les comunica esta frase? Bien, recuerden que pueden seguir investigando más sobre el tema en sus libros de texto y en el link que aparece en pantalla. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto para seguir aprendiendo sobre geografía aquí en Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.